Lo que acabamos de ver es, por desgracia, una escena habitual y recurrente en nuestros días. Esta acción, que individualmente no parece que pudiera tener mayor repercusión, supone un verdadero problema a nivel colectivo. Simplemente con dar un paseo por nuestro municipio o espacio natural preferido, es probable que podamos comprobar la gran cantidad de residuos que en ellos se acumulan, con las negativas consecuencias sociales, económicas y medioambientales que ello conlleva. Este tipo de actitudes pone de manifiesto la deficiente educación en valores cívicos que muestran algunos individuos en nuestra sociedad. El problema es complejo por el alto número de variables que lo componen. Sin embargo, cualquier solución debiera de pasar primero por reforzar desde el núcleo familiar la labor que realizan los educadores en los centros escolares. Esta sensibilización debiera existir, además, en dos sentidos, principalmente por los padres hacia los hijos, pero también de los hijos a los padres. En segundo lugar, una mayor implicación de los medios de comunicación en la divulgación de aspectos ambientales. En tercer lugar, mantener las campañas de sensibilización que están poniendo en práctica las administraciones públicas y otros organismos. Y por último, y esta es la que menos me gusta, aplicar las sanciones establecidas para este tipo de infracciones. Muchos de los residuos que podemos encontrar en el suelo, como este que tengo en la mano, son residuos de envases. Así pues, esta mala práctica que hemos observado me va a servir como punto de inicio para poder hablar sobre uno de los símbolos más habituales en los envases de los productos que consumimos. Tidyman, el individuo cívico. ¿Me acompañáis a dar un paseo? Aunque los orígenes del símbolo son confusos, la versión más aceptada es que Tidyman surgió en los años 50 en Estados Unidos, de manos de la asociación Keep America Beautiful. Sin embargo, no fue hasta los 70 cuando otra organización muy similar a la americana, pero de origen británico, la Keep Britain Tidy, lo comenzó a utilizar habitualmente en sus campañas para sensibilizar a la ciudadanía sobre la conveniencia de no arrojar residuos fuera de las papeleras. La simplicidad y claridad de su mensaje ha hecho que este símbolo, un pequeño individuo depositando un papel en un cubo, haya traspasado fronteras y sea una imagen utilizada en numerosos países. Con el paso del tiempo han surgido nuevos símbolos que van sustituyendo al clásico. Sin embargo, el mensaje de fondo sigue siendo el mismo: deposita el envase en el lugar adecuado. En la actualidad se usan símbolos que tienden a fomentar el reciclado, a través de indicaciones en las que se nos indica sobre cuál es el contenedor en el que debemos depositar el residuo. Estos son algunos ejemplos de los símbolos. Pues bien, ya estamos llegando al final de nuestro recorrido, pero antes quiero hacer un apunte a nivel legislativo. Y es que ni la Ley de Residuos ni la regulación de envases hace referencia alguna a la obligatoriedad por parte del fabricante o envasador del producto de incluir el símbolo Tidyman o cualquier otro equivalente en sus envases. Así pues, ¿por qué es una práctica tan extendida? Bueno, pues en primer lugar porque es una fenomenal manera de sensibilizar al consumidor y de impulsar el reciclado. Y en segundo lugar, por una cuestión de seguridad jurídica. La empresa responsable de la puesta en el mercado del envase podría argumentar que la estampación del símbolo es una instrucción sobre cómo utilizar adecuadamente el producto, buscando evitar de esta manera cualquier tipo de responsabilidad derivada de un mal uso por parte del consumidor y que pudiera ocasionar un daño al medio ambiente. Por ejemplo, pensemos en un envase de vidrio vacío tirado en un monte y que origine un incendio. En cualquier caso, recordemos que las ordenanzas municipales sí que suelen incluir expresamente la obligación de depositar los residuos domiciliarios en las papeleras o contenedores municipales. Pues ya hemos llegado a los contenedores. Ahora, si volvemos a ver el envase, podremos comprobar que efectivamente llevan impreso el punto verde, por lo que podemos depositarlo sin ningún problema, y en este caso, en el contenedor amarillo. El viaje que a nuestro residuo de envase le queda hasta ser reciclado acaba de comenzar, sin embargo el nuestro llega hasta aquí. Os espero en el siguiente micro reportaje.